Apenas llevo casi 3 años en esta parroquia, en esta localidad. Voy conociendo que las comunidades todos son campesinos. Se dedican al cultivo de maíz, de frijol, de otros productos. La cabecera se dedica más al comercio. Quizá la mayoría son mestizos en la cabecera y en las comunidades son indígenas de lengua tzotzil. Simjobel sufre mucho, pero no solamente es aquí en Simjobel, es en todas partes de nuestro país, de México. Y muchos preguntan, bueno, ¿qué está pasando en otras partes donde no se hace nada ante ese sufrimiento? Primero porque la voz de la iglesia quizá está apagada, está adormecida y que tiene que retomar su misión de ser profeta la iglesia. En muchos documentos se plasma, cito nada más el documento de Aparecida, dice una frase: la iglesia es defensora y protectora de los pobres. La iglesia no puede quedarse al margen en la lucha por la justicia. Estaríamos traicionando la misión de Jesús, estaríamos traicionando la voz de Dios que clama. El mismo Dios clama la libertad de su pueblo. Y es por eso que se involucra, que debe involucrarse. Hay de la iglesia que no se involucra en la lucha por la justicia, por la paz. Que van viviendo aquí las comunidades y la cabecera es la inseguridad, porque se ha generado mucha violencia, robos, asaltos, asesinatos, intentos de secuestro, causado porque se ha aumentado mucho la corrupción de las autoridades en sus distintos niveles, sus distintas ramas. Y por esa razón, como consecuencia, ha aumentado mucho las cantinas aquí en la cabecera. El narcotráfico. En pleno luz del día se ve la venta de drogas en las calles. Callar es ser cómplices ante un sistema opresora, ante un sistema que despoja, ante un sistema que es salvaje, ante un sistema que ha empobrecido mucho al pueblo. Siempre se puede hacer algo con las peregrinaciones, con la palabra. Hemos descubierto que tiene mucha fuerza la palabra. Tiene mucha fuerza la unidad, la concientización, el caminar, el protestar, el decir la verdad,
se hacen entonces grupos de reflexión, juntamos la palabra y una vez juntada la palabra se toman decisiones. De la palabra que sacan cada grupo ya se hace más visible en un papel y entonces preguntamos cuáles son los que se aprueban y cuáles no. Y entonces cuando se toman acuerdos, eso tiene mucha fuerza, esa palabra. Y hemos descubierto que la libertad vamos encontrando en el momento que comenzamos a caminar. No es un anhelo alcanzar hasta allá, sino que comenzamos a vivir la libertad en el momento en que nos damos cuenta en que hay que hacer algo, en el momento que damos los primeros pasos, ahí comienza nuestra libertad. Thank you.
invitamos a todo el pueblo, a todo el país, a todo el estado de Chiapas, de México, a que hagamos algo en nuestra historia, en medio de esta crisis política, económica, espiritual, y sobre todo por las reformas que se está haciendo, que nada beneficiará a los pueblos, sino que nos perjudicará más. Debemos de tomar acciones muy concretas para poder hacer algo. No podemos quedarnos callados ante lo que está pasando.